del centro logístico. El detalle o la modificación que se está solicitando es que por cuestiones de Hacienda, el nombre con el que se presentó en la modificación no es el nombre legal. Entonces nos están pidiendo que modifiquemos. Quedaría nombre de proyeccionado. Proyeccionado. ¿Cómo estaba presentada? Como Mario Navarro. Estaba como centro logístico. Lo presentamos como centro logístico. Bueno, que es como que originalmente todo el terreno era parte del mismo. Pues allá no están los poderes. Sí. Sí. En frente del problema. Dice: se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 644 y en 2015. ¿Me da el cambio de nombre de la aprobada la sesión? ¿El error fue de ellos? Sí, el error es de ellos. Cuando nos hicieron la solicitud, no se fijaron que venía diferente nombre. Dice: se autoriza la empresa Proyeccionadores de CDCB por conducto de su representante, el ciudadano Mario Navarro Padilla, para que escritura favorezca el municipio. Queda igual todo. Queda todo igual. Lo único nomás sostengo con un escrito dentro de lo solicita. Sí. Sí. Legalmente justificado, con razones de convenida, los intereses, los cargos de la empresa, lo que sea. Sí. Y que ahorita lo redacten bien. De hecho, o sea, me están en la sentencia, pues, la petición que están haciendo ellos, porque ellos son las que detectaron acá. Eso es la estrategia. Sí, dice, o sea, aquí está el escrito que me dirigen. Okay. Y aquí dice que se autorice que el acuerdo quede, se autorice la empresa proyeccionadora de CDCB por conducto de su representante, C. Mario Navarro Padilla, a que se le diga. Entonces, a ver, pero bueno, yo insisto, ¿eh? Aquí dice que se autoriza modificar acuerdo, bla, 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 para que se escriture a favor de la cosa, ya sea lo sobrando. Para quedar de la siguiente manera. De la siguiente manera. En virtud de la solicitud del propietario, por convenirle sus intereses, no sé. Sí, aquí tendría que ser. Se autoriza la modificación del acuerdo, que la letra fulanito de tal, que la letra de ese tal. Y quedando de la, para que quede de la siguiente manera, acuerdo con la mitad tal, sería este paso de la solicitud que dice cómo nos están pidiendo ellos que quede. En el acuerdo de implemento dice, se autorizó al ciudadano Mario Navarro Padilla y con dueños, propietarios del desarrollo comercial de servicios denominados centro logístico. Así apareció en el acuerdo. Entonces ellos están solicitando que se autorice a la empresa proyeccionadora. Este es el plan. Le paso el documento. Si están a favor. Pero si es proyeccionador de la dueña. Sí. Entonces es el nombre de la mujer. Así es como se registró. Supongo que originalmente en Adobe ya estaba contemplada como una segunda etapa para el tipo industrial. Puede ser. Nada, no hacer cambios de registrada o por la empresa o algo, la de la continuidad al proyecto a la. Sí, sí, más que ahora que se quiso hacer la escritura, sí, puede decir que autorizó al ciudadano a vivir menos, pero ese no es el nombre legal. Exacto. Vale. Adelante. Igual además ahí sí, porque no hubiera otra modificación de acuerdo, si es el tratamiento que fue culpa de ellos. No, pero el escrito, agenda copia, legajo con una copia de escrito. No, pero igual para que quede en acta también, hacer el señalamiento, o sea, de que fue por un error al presentar ellos una solicitud, no se dieron cuenta de que tendría que haberlo hecho. ¿Sale? Así es. Bien, nos vamos a punto número 5. Esta es una, también una modificación de acuerdo. Dice, se autoriza la empresa inmobiliaria y constructora Patiño S.A.C.B. por conducto de su representante, la ciudadana María Cecilia Ibarra Patiño, a que escriture en favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Las superficies son las mismas. Como área de decisión para habilidades del fraccionamiento habitacional denominado Tabachines, primera etapa. Esta también ella nos hicieron llegar la solicitud, va en el mismo, es el mismo sentido. También ellos cuando nos pidieron que les aprobáramos la escrituración, pusieron el nombre de la dueña del terreno, pero no el nombre de la inmobiliaria, que es Inmobiliaria Constructora Patiño S.A.C. por conducto de su representante. Ese es el exacto. Ese es el que está anexo a donde fuimos a realizar la que dijimos
en que la habilidad está librando la gasolinera para arriba, ahí mismo dentro la habilidad, que no sé quién lo vaya a hacer, supongo que porque si no van a... Bueno, lo mejor para contribuir con el medio ambiente, no pueden entrar vehículos, la gente no va a poder. Es un buen suena. Exactamente los mismos. Y son los mismos, ¿no? Son los mismos constructores. Sí. Y con errores iguales. Ellos, y que fueran los malos. Igual que dijiste, ¿cómo? El mundo número es exactamente la misma constructora. El acuerdo de la ciencia son los. El acuerdo de pensamiento es modificar. Porque también cambia el nombre. Sí, para que ya quede a nombre de la. Y en el caso de que lo compramos, hay que pasarlo a Hacienda. Nosotros no lo vamos a subir a la administración.
necesario pasarlo aquí, ya más bien directamente en la Hacienda. Que ellos analizaran la ampliación del presupuesto. ¿Sabes qué? Que el acuerdo sea turnarlo a la Comisión de Hacienda, sin citar números públicos, para que no te comprometas tú y de hecho, suéltalo para allá. Ya después, si hay necesidad, una vez que haya el recurso que esté justificado en el presupuesto, sí, claro. En obras públicas para crear la obra. Bueno, yo creo que tenemos que hacer. Es lo que ponga en pulsa. A ver, eso es una obra necesaria y eso es una buena idea. Y déjalo por eso. Entonces, están a favor que lo volvemos a la Comisión de Hacienda de turno. Nada más. Para turno. Así es. Cuando lo revise y lo analice. El punto número 7 también es de parte de la jefatura de ramo 20 y 33, sí, aquí es sí es la creación de los proyectos, la realización de la obra y su respectiva programación con recursos del ramo. Esta obra es empedrada en la calle Miramonte y calle La Enramada, en la cabecera municipal. ¿Dónde está su oficina? Tenemos una corte. Sí, está en las priorizadas. Esta está en las priorizadas. Mira, yo tengo mis dudas que están priorizadas, porque se me acaba. Dice monto inicial cero. Quiere decir que en las priorizadas no está con un presupuesto inicial. ¿Tienes en la lista o no? No, no tengo la lista. Debe estar aquí un acuerdo porque no sabe. Que la priorizamos. Viene la obra y viene un presupuesto, muy presupuesto de lo que vale. Si no hay algún monto inicial, si sea, quiere decir que no es que no es que se autorizaron varias, ¿recuerdan? Sí, pero no sé si es esta acta la que corresponde. A ver, mándame nomás como duda. O sea, oye, esta obra de Miramonte está en la lista que se robó con el contrario. Porque me da la impresión de que si dice el monto inicial cero, quiere decir que no estaba. Que todavía queda un promedio de 600 mil pesos. Dice que sí está dentro de la lista de las priorizadas a través del Copa del Mundo. Y que cuando se acabe esta obra, como hay unas obras que no están concluidas con el remanente, van a sacar el saldo final, que es aproximadamente 50 mil pesos, y que todavía es un montón que van a meter alguna obra que se cubre con esos 600. Para que se terminen los recursos. Y me dice que este año les dieron la orden, que todavía no se los notifica, nada más fue de palabra, que no tiene que quedar un remanente para el que este año sí se tiene que acabar, que ya no van a dejar que se regresa a la orden por estas sanciones. Así es. Pues dice que todavía este monto es el ejercicio 2016. Se revisa como su ejercicio y implica sanciones para la casa. Implica sanciones. Entonces, si será bueno, pues la siguiente es un permite. Sí. Se ha dado una sesión de internet, pero ningún impacto. No, no, sí, no se ve como muy formal lo que te hace. Adelante, se le pone que era gente que sí. Adelante, entonces, si gustan, nos sometemos a ello. Entonces, nos vamos con. La solicitud punto número 8, también del ramo 33. ¿Por qué no pusiste separado de las demás obras? Porque este es el ejercicio de los remanentes. Sí, sí. Y las otras, las del punto 2, ya sea que se requiera alguna ampliación. Así es. Lo que pasa es que ahorita hay un solo presupuesto. Sí. Si hubiera alguna necesidad de alguna ampliación, entonces sería un monto inicial por la cantidad que viene ahorita. Pero no se supone que tú debes de tener más o menos cuánto va a costar la obra. Es lo que viene ahorita. Para saber cuánto le vas a pedir de porcentaje a los beneficiarios. Ese es el monto que tiene en la última fila. Es el monto final e inicial. Es el monto con el que está aprobada o está proyectada ahora. Si requiere esta ampliación, después sería el monto inicial este, más una ampliación, el final este. ¿O la aportación de los fondos? No, las aportaciones siempre las van a vender con los fondos. ¿Eso sí está guapa? Sale. Pues ahí está. La forma de carta mi mamá. Le dice que todas las obras que se están
estás solicitando son de priorización. ¿Cómo vas a hacer el Mario? Claro, te digo que es el problema. Oye, dice Mesa, cuando usted se viene a un poco de la comunidad, de la comunidad, de la comunidad, o sea, son dos o es la misma, porque lo marco es muy pequeño, como para que sean dos comunidades. ¿Es la misma? ¿Tú sabes si la comunidad es Cerro de la Campana es la misma? Sí, ¿no? ¿Están pegadas las dos comunidades? Pero ¿y es Cerro de la Campana? O sea, la comunidad de la comunidad está en... Creo que es el camino pasa por las dos comunidades. Ah, ok, esa es mi pregunta. Porque el monto son 145,000 pesos, no son en dos, es en la misma. ¿Va a ser una complementación? ¿Es un empleado? No, es una línea de agua. Es una línea potable. Va a ser... El empleado que lleva el Cerro de la Campana va a ser por las comillas. Déjate que te hacia abajo. Va a ser esa última comunidad que está hacia abajo. Y cuando vas subiendo solo la campana y hay una comunidad o que te sabes así, no, yo creo que va a ser eso. Entonces, remanente 2016. Eso es 2017. Del remanente 2016 solamente es el del lado de aquel Miramonte y la calle Mamá. Y ya todos los demás en el punto 8, toda la lista de obras son ya de ejercicio 2016. Se supone que con esas obras ya van o ya están iniciando. Exactamente. La más cuantiosa es la construcción de redes de cáncer de la construcción de gracia. Y nos robó los pollos. No habíamos visto. Terminación del teatro. Primera de sanidad de prolongación por persona. ¿Qué pasaría? No, y hay una bronconona ahí en San José. Y no veo qué área lo vamos a meter esa. Porque el desagüe de la plaza toda que llega de la plaza y de las calles. ¿Cuál es la que baja la distancia del pastor? La otra. La que viene como entrada de San Francisco. La que viene como de San Francisco. Ah, sí. Toda esa agua viene para acá. No, la principal, no recuerdo la centro, solo para abajo es uno. Pero el agua está para la plaza. ¿Y a dónde se va? Baja y da vuelta por ahí a la plaza. Luego baja y va a la. ¿Tendría que ser eso? No, dejar la alcantarilla, tanto es para que bote la contaminación, una rayita. La alcantarilla ya que estaba ahí, es el terreno. No vas a tardar mucho en darte cuenta de eso. Como unos 22 días, hoy entró el primer ciclón. Está pronosticado 15 oficialmente, yo no te pongo ciclones, pero hoy entró el primer. No, no. 22 días. Entonces dice que va a llover pronto este año. Ah, suban las cajas. Ah, muchachos. No, ¿cómo les está? Pero bueno, aquí está la lista. Todas son para. Sí, la. Hay un comedor en Cerro de la Campana en esa misma comunidad. Piso firme, eléctrica. Son dos comedores. Piso firme. Esta es la primera tanda de. Pero ahora es la segunda, ¿no? La segunda, la segunda. Presentamos una. ¿Cuánto irán? No, una lista. No mucho. No la chica. Todas son así. La más cantidad es esta, yo no voy a decir. Las otras eran de 200. Esta te gusta como 2 millones 500, ¿no? Casi 3. Por lo que vale como 5. ¿Y son 13 los que se trata de llegar? ¿O 15? Porque los tiempos ya están grandes. Se vienen dos veces que. Y se supone que van a ser muy estrictos ahora con la ejecución de recursos para hacer la ley. ¿Están a favor de esto? Sí. Ah, pues, que chinguen a mí. Estás hablando con un amigo ahí. De amigazos. Vamos a ver dos puntitos varios. El primero es. Este punto es para lo que ya había echado. ¿Y si trae la información? Porque me llegó una solicitud. Yo deseé algunas cosas. Y para eso había echado a Nicolina y Alfredo Padilla a explicar. Es las calles del canal, ellos nos están solicitando y se autoriza la corrección. ¿Alfredo Padilla por qué? ¿Dije Alfredo Padilla?
No, es que este asunto de las calles de Alcalá es una madeja bien complicada, ¿eh? Dar un paso más ahí es de repente abrir puertas que luego no puedes cerrar. Tiene explicaciones con el mesón, cambio de ubicación de áreas de sesión para destinos, el estacionamiento que está anexo al estacionamiento del núcleo, el parque lineal, sí. Tiene muchas cosas. ¿Quieres avanzar con los baños? Ah, bueno, ¿qué otro? Si recuerdan en la sesión pasada de esta comisión, autorizamos que se construya el paso al fraccionamiento, a conectar el fraccionamiento que pasa por el área de sesión. ¿Se acuerdan? Sí, el asunto de ahí. Y no para hacerlo. ¿Ya se acuerda? No, aquí está. Pero pasamos a la colaboración de la región, entonces ese tema tiene inconveniente, pero que le gustaría que fuéramos ahí físicamente. Libre de construcciones de
de 50 metros, incluida la restricción federal de 10. Entonces, concretamente este fraccionamiento le afectó porque ellos tenían notificación. Sí, como era originalmente el proyecto. O sea, el puente de Gatín, digamos. Este es el proyecto original del fraccionamiento. Este es el río Tepa. Y ellos tenían notificación hasta la orilla del río, respetando obviamente los acervos federales de 10 metros. Pues al desbordar el río, inundó parte de esto. Y se solicitó la franja de 50 metros y ahí queda debidamente expresada. Pero para hacer ese efecto, había que hacer ajustes en las áreas de donación y en los lotes que ellos tenían. Por ejemplo, estos lotes de aquí quedaban afectados por esa franja. Entonces se determinó intercambiar terreno de la donación por terreno que ahorita es notificación y viceversa, terreno que es notificación por terreno que es donación. De tal manera que el proyecto ya, una vez hecho eso, quedaba de la siguiente manera. ¿Es como está ese? A ver. No sé si ya lo vieron todos. Ya una vez hecho ese ajuste, estos que eran lotes a la paz de donación municipal. Y aquí lo que era notificación, porque la ley venía hasta acá, pasa a ser la donación. Entonces hay que hacer esos ajustes de luz. El intercambio de metros por metro. Y además ellos querían recuperar parte de esta calle, que en su momento el señor Juan Manuel la dejó como de 17 metros, porque él tenía la idea de ceder un terreno en esta parte para un templo, y que eso fuera la parte de estacionamiento para eso. Al final del consejo decidió no ceder para el templo, y en la escritura sí quedó la calle, una sección creo que es de 17 metros. Sí, no recuerdo. Entonces ahora eso era recuperar ese terreno en la calle para que los lotes crecieran, y él compensaba eso en otro lado, obviamente. Pero Dios supe y canceló el septiembre. Eso también tuvo origen en un acuerdo que se firmó en el 2009, creo que en el 2006. Donde habla de eso, que se recuperaban esos metros, que intercambiaban metros de aquí por parte de los sitios de feria, y bueno. El caso es que nada más está recibida la etapa 1 de esta fracción porque es esta parte de aquí. Y todo esto es la etapa 2. Tiene que haber una diseñación del proyecto. Obviamente al darse estas situaciones, algunas ajenas de ellos, implica modificar el proyecto definitivo para poder actualizar ese proyecto y que se valide el intercambio de terrenos entre el ayuntamiento y ellos. Okay. Entonces está en ese estatus, no podemos autorizar el proyecto de la modificación en tanto no se aclare la mecánica del intercambio de metros. Y algo había también con la venta del núcleo, ¿no? Que se iba a preguntar. Pues le iban a dar desde aquí en el núcleo. Sí. Creo que parte del estacionamiento es de ellos, ¿no? Era esto, en el tema de eso, es una operación que se acuerdo de 2006, donde decía que bueno, vamos a cambiar aquí 1000 metros de donación por 4000 allá en el núcleo, pero finalmente no se hizo eso, pues ese asunto todo se cambió y bueno, el acuerdo sí había que ir retomando, sí, la petición que ya se ha sido, debería referirnos al acuerdo para que se modifique y que quede sin efecto el tema de la pregunta por el núcleo de feria, porque ya en un día, con todo lo que se hizo de cambios, quedó ya no se quedó ahí. Mucho más con la franja que tuvo que dejar por la sí. No, ellos pensaban que era de ellos en medio y no, incluso, de hecho hasta dijeron vamos a cerrar el también cuando vinieron pero no era del medio, era de la orilla y eso ya lo subimos. De tal manera que
no quedara el terreno de ellos en medio. Sí. Ajá. Quedaba hacia una orilla y ya ellos. Que de hecho ya lo podían dejar como una reserva para hacer permiso. Pero ya no. Ya está. Lo emparejaron. Era un emparejamiento como ellos bloquear y venderlo. Incluso el terreno del fondo que aparece en lo del otro se lo habían prometido a otras personas del vacío mismo. O sea, estaba comprometido. Y no era de nosotros, era de nuestro canal. Ah, bueno. Sí, aquí la cuestión viene que la petición que le hacen a la comisión no están haciendo el desglose números enteros, cuántos por cuánto. Entonces, no queda claro exactamente porque se tiene que hacer, por ejemplo, el intento tiene que hacer subdivisiones de la estructura que tiene para poder desestructurar a ellos y ellos a su vez de su escritura hacer sus divisiones para escriturarle al ayuntamiento las áreas ya que debidamente ya los acuerdos y todo. Es que no tiene nada que ver con el mesón. No, es otro presupuesto que ya tiene. El mesón ya se concluyó. Bueno, no sabes si no se tiene. Sí, pero déjame decirte que que las laterales se deshicieron los constructores. Sí. No gracias al ayuntamiento. Se deshicieron los constructores. Y eso sí nos separó de ese. Fernando, porque el lateral en el circuito. Nosotros decíamos. La condición de lateral estaba afectado. Ahora ellos dicen, no bronca, lo que me amistaste, déjame en el terreno. Se modifica la estructura, pero las calles y se acabó. Sí, porque en el caso de ellos, el anillo les partió el terreno en dos. El anillo es una realidad principal y de acuerdo a lo que dice el código se puede tomar a través de donación. Eso no quiere decir que ellos no dejaron donación en el mesón. Ellos dejaron un área de donación en el mesón precisamente pegado al río. Y quedó muy bonita, por cierto, ese anillo. Quedó agradable y distante. Es un pacto bonito. Quedó bien, entonces trae un excedente de donación muy parecido a lo que tiene la pastilla de la tiene eso. Se cuide, ¿no? Porque no lo voy a hacer como que. Pero te lo vas a dar un tiento, porque tengo un excedente, no me lo tomes a cuenta. Pero primero voy a saber qué pido, ¿no? Primero a ver, aclárame qué es lo que pides y de ahí partimos. El otro punto que no tiene que ver con este es el tema que comentamos ahorita. Pero que ellos digan, primero chiquito, primero tú. En el otro día, lo que ellos queda al fondo, lo que ya avaliaron, que estoy haciendo el primero Pedro, justamente estuvo el lunes, eso ha estado, va a medir, a remedir el núcleo para poder que no tengamos algún problema de contacto en el terreno de ese lugar. Y bueno, el tema que ellos tienen ahí como 6.000 metros, que es eso que se hizo, se bandeó para este año. Y nos comentaban que cuando se hizo el movimiento del puente, se cambiaron ahí el tema del cauce del río y ellos se cambiaron 3.000 metros en esa parte. Y va a ver, lo que andaba bien. Y aparte de esos 3.000 metros, el tema de lo del terreno de circuito, lo del circuito, lo que hay tanto que les afectó también, pegado a eso en esa parte. Y ellos nada más lo que quieren, ¿sabes? Si los metros que manejaron, si yo te sirvo del circuito, y lo que yo perdí del tema del movimiento del río que se hizo ahí. Nada más que ustedes me recompensen con los servicios de Mr. López que tienen ahí con eso. Pero es cuestión de revisar los fondos y hacer cuentas. Porque tienen una subdivisión. No sé si ya te lo presentaron. Una como la propuesta en lo que traían es una subdivisión. Que les queda con eso no lo han presentado. Y ellos dicen: bueno, no hay bronca. Lo que me hace aquí y en el río dan los servicios en la subdivisión. Y con eso algo piensa aquí. Sí. Yo creo que sería buena. Digo, lo que de hecho son ahí en los metros de ellos deben ser. Cuenta bien, por lo menos unos 6.000 metros, quizás los 3.000 metros que se han quedado en el río y otros acá en el circuito. No, y por eso es que se regresa por los años y ahorita no se está poniendo la mesa. Bueno, pues el presente conmigo está muy bien, para que ellos tengan la propuesta de ellos. Y que hagan la chapa, pues que la chapa. Pero tiene ruido, ¿no? Porque lo que yo digo es que esto es una situación que viene de muchos años atrás, ¿no? Y les hemos estado insistiendo porque a ellos. Porque ellos ya vendieron lotes en la etapa 2, ya hay
gente viviendo ahí, quieren sus escrituras obviamente, y ellos andan, le avientan la bolita a los constructores, el constructor le avienta la bolita al ayuntamiento, nosotros obviamente le avientamos la bolita a ellos, porque no somos que tienen que solucionar ese problema. Y también estaba de, ¿por quién va a pagar las escrituras? Yo no quiero pagar nada, porque yo no, a mí me dijeron que hiciera, pero yo no. Entonces toda esa serie de cosas hizo que este asunto quedara empantanado y la gente de acá anda de esa pilatos batallando por esta situación. Además de que indebidamente ya urbanizaron parte de lo que es la población en este momento. ¿Me explico? Valiéndoles. No, de alguna manera. No valiéndoles, pero sí. Sí, yo no sé que yo se comunicara. O sea, se despidió y se fue, estamos de acuerdo, pero nada más no se han hecho las formalidades de los cambios en documentos. Ya pero se supone que estamos de acuerdo. No, sí, no está mal la propuesta, pues, pero ellos ya formalizaron, ya avanzaron más. Sí. Y el riesgo es que no se pongan a vender los lotes ahí, porque entonces sí, venden lotes que ahorita es donación y cómo lo van a escriturar si no tienen desatorado. Claro. Entonces es sacar este asunto para ya poder regularizar. Ya más para todos que paguen los derechos de la parte que urbanizaron, se pueda recibir y ya es para regular y todo el mundo contento. Nos quedamos igual. El detalle es ya darle, o sea, el seguimiento para que ellos, bueno, para que nosotros le digamos, cambien la estructura de las calles. Una vez que se presenta el proyecto, una vez que se presenta el proyecto, se hace ¿cómo se llama? Pues sí, se recibe. Hacer la separación, es lo que había que hacer. Se recibe las calles. Y también se aprovecha para hacer la modificación de lo trato de la protección del circuito. Y los cambalaches y todo se tienen que hacer simultáneamente. O sea, sí. Los dos, ustedes y autoridad, vamos con el notario y nos vamos a poner de acuerdo. Tú me vas a escriturar esto, yo te voy a escriturar esto, y el notario ya lo empieza a hacer. O sea, no que empiece a ver tú primero y luego yo veo su nombre, no. ¿Sí me explico? Tiene que ser simultáneamente. Correcto. Para que quede liberado a ambas partes, ¿vale? No sé yo más. Pero sí, nosotros como comisión no. No, que te presentes esto ahora, presentar la propuesta ya aquí, porque realmente aquí claro, hay que utilizarla con números. Y ahí en Alfredo y en Nacho, pues la hora de onda que la propuesta sea más o menos clara, ¿no? Y vaya con los procesados. El tema es que ahorita la chamba es de ellos, porque es una chamba de 1000 metros, yo no le entiendo. No, tú les puedes asesorar en decir, ¿cómo pasa esto? ¿Esto es esto? Yo digo, ¿cómo pasa esto? De la Comisión de Inicio de Desarrollo Humano y otros.